vamos a repasar los hechos. En el momento que, bueno, se viene la casa abajo, ustedes empiezan a hacer un reclamo judicial por un lado y por otro lado, yo digo, que ¿hubo algún tipo de contención del gobierno de la ciudad, de la empresa constructora? No, ¿algún tipo de contacto con ustedes? No, ni por la empresa constructora ni por el gobierno de la ciudad. O sea, para nosotros hoy es 2 de abril. No pasó nada desde el 1 de abril hasta ahora. Nadie se nos acercó del gobierno a decirnos qué necesitan ni a darnos una condolencia. Es más, se escapan de vernos. No sé si es que habían enviado a hacer los controles y después por algún motivo figuraban cosas que, o sea, lo aprobaron y no estaban en condiciones de seguir. Si no se hicieron, realmente no tenemos la certeza. Si nos hemos quejado, hemos llamado mientras estaba funcionando la máquina, la retroexcavadora, y teníamos vibraciones, llamábamos al 147, donde pensábamos que nos podían ayudar, como al 147. A ver, ustedes sentían que había algo que estaba mal, eso está claro. Sí. Y venían pensábamos haciendo que las instancias. No, claro, pero no que, o sea, me imagino que nunca pensás que se te va a venir la casa encima. No solo nosotros, otros vecinos también. Apenas pasó el derrumbe, tuvieron que evacuar a vecinos de otras casas porque tenían el mismo peligro de derrumbe que nosotras. Y esos mismos vecinos también habían hecho reclamos, también habían hecho denuncias. Ahora, bueno, ¿en qué situación? Porque se quedaron sin casa y nadie las ayuda. El único ofrecimiento que hubo 2 días después del derrumbe, que yo estaba por inercia, volvía todos los días a mi casa, aunque no haya nada. Y ahí me encontré a gente de Buenos Aires Presente, del gobierno de la ciudad, y me ofrecieron ir a un hotel en Ciudadela sin mis perros y sin ella, o sea, yo. Entonces me pareció bastante humillante. Y me quedé en lo de mi hermana. Y nunca más tuve ningún tipo de contacto de nadie para saber dónde estábamos, si estábamos bien, nada. ¿Reclamaron ustedes algún tipo de audiencia con alguien en particular? ¿Pidieron reuniones? A mí me había citado Diego Santilli por parte también de comunicación con la Defensoría. Me acompañó la Defensoría del Pueblo a reunirme con él. Y bueno, me dijo que son cosas que pasan, que se caigan las casas. Ha pasado en otros lugares. Me dijo, me daba ejemplos como el derrumbe de la calle Neuquén, el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza y nada más. Sin hacerse responsable de absolutamente nada. O sea, esto pasa porque el universo quiso. Sí, porque hubo una constructora que hizo mal las cosas, pero nadie se hace responsable de que no tuviera los controles necesarios, de que estuviera infringiendo normas y cosas para la construcción misma, o sea, no estaba haciendo la submuración necesaria, que se va a ver con las pericias que se hagan al levantar los escombros, y además tenía hasta denuncias de la UOCRA por las condiciones en las que trabajaban los obreros. Así que estaba todo mal hecho, pero no estaba controlado por nadie tampoco. O sea, uno puede hacer las cosas mal sin que nadie te controle hasta que pasa una cosa así.